Continuamos con Reto Proactivo y agradecemos inmensamente a Grupo Proactivo Mexicano AC por permitirnos, junto con Ultravisión, estar en sus hogares y bueno, compartir estas historias. Tenemos una entrevista interesante con Casas AMP acerca del camino que sigue una empresa socialmente responsable y por supuesto con una trayectoria de impacto social. Y creo que aquí Araceli y Liliana, pues recordar todas las intervenciones sociales y lo importante que es que una empresa se vincule con el tercer sector, sociedad civil o las OSCs locales, ¿no? Siempre vemos la vinculación de empresas y el cliente, pero cuando la empresa voltea a grupos sociales que necesitan ayuda, pues bueno, platicarnos. Claro, sí, de hecho, ya la empresa, independientemente de este camino que ahorita ya emprendimos, anteriormente venía siendo también participando y colaborando con las ONGs, haciendo donativos, actividades de donativos, y también ahorita empezamos con la cuestión de voluntariado. En donativos apoyamos las becas indígenas, a casas hogar. En este caso, bueno, pues se apoya a la fundación, bueno, perdón, Casa Hogar, Casa del Sol, y también pues ahorita apenas nos unimos en la cuestión de la tan loable que es el apoyo a los niños con síndrome de Down, que apenas bueno nos integramos, y en voluntariado también hemos hecho algunas actividades como el Día de Reyes repartir juguetes, o también en los municipios se hace esa labor, o el Día de las Madres también apoyar para que tengan un regalo las mamás en una rifa, ¿no? Son varias cosas así que con las que hemos nosotros apoyado y nos han buscado también para tanto los ejidos como las personas de las comunidades para apoyo. Eso es importantísimo porque cuántas necesidades hay, sí. Y hay muy poca gente que le reconoce el esfuerzo a las madres que, bueno, en comunidad tienen retos más difíciles que es crear a muchos hijos, sí. Sobrevivir la pobreza y, bueno, platicar. Este compromiso que tiene Casas AMP es definitivamente importante, Liliana. ¿Cómo se pueden sumar sus clientes? Tal vez, no sé, los invitan a que también volteen. Sí, claro. Actualmente estamos apoyando a la Fundación Down de Puebla. Entonces, con la compra de su casa, están apoyando a la Fundación Down de Puebla. Entonces, somos orgullosos patrocinadores del reto de Desafiando Límites. Entonces, estamos muy contentos de siempre estar apoyando a la sociedad, de estar apoyando a las personas más vulnerables. Eso es importante, el síndrome de Down. Bueno, definitivamente a través de Desafiando Límites se está haciendo pues un cambio histórico y el voltear hacia el síndrome, ¿no? Yo creo que ahí entonces tocamos el tema de ser incluyentes, ¿no? Cómo su empresa voltea hacia la inclusión de personas con discapacidad. Sí, de hecho, también hablando de ese tema de la inclusión, también nosotros en cuanto a la cuestión de ver o buscar a, perdón, reclutar a una persona, precisamente no tenemos esa cuestión de discriminación de mujeres o hombres o necesariamente un arquitecto, un ingeniero, o sea, como que damos esa parte también de desarrollo a jóvenes que puedan emprender, ¿no? A lo mejor pueden contar con la experiencia, a lo mejor no vemos por la cuestión de que venga de una comunidad o algo así, el punto es que tenga muchas ganas de trabajar y pues también hemos dado esas oportunidades adentro de la empresa. Que eso es muy importante, el colaborar y contribuir y, bueno, ver lo amplio y lo responsables que son las empresas, ¿no? Sí. En escuelas antiguas de negocios se enseñaba que tú hacías tu empresa y, bueno, definitivamente a partir de ahí generabas fuentes de empleo y era más que suficiente. Ya en el siglo XXI esto no es suficiente. No es suficiente. Y hay que ser corresponsables con el medio ambiente, un poco como ustedes promueven el tema ambiental, me gustaría preguntarles. Ah, claro. También ahí en esa cuestión, precisamente con la construcción que nosotros tenemos, procuramos que los productos que utilizamos cumplan con las normas también de cuidado ambiental. En ese sentido, también promovemos, hacemos campañas también internas con nuestros colaboradores de reciclaje, del cuidado del medio ambiente, y externas en cuanto a las comunidades que creamos con los desarrollos que vendemos. También hacemos campañas de concientización desde los niños, ¿no? Hasta un concurso de dibujo o algo así que haga conciencia en que cuiden el medio ambiente. Y también tanto tienen un reglamento y un manual del propietario y ahí es donde se les comenta, ya se incluyó esa parte de cuidado y preservación del medio ambiente porque ya es súper importante. Qué maravilla, ¿no? El sí. Cómo no solamente, como dices, poner establecimiento e irte, sino creas familias, creas entornos completos. Sí. ¿En qué se diferencian sus entornos, ¿no? Al pasar estos 22 complejos, ¿qué podemos observar? Podemos observar que las
hemos creado hasta familias. Sí. Entonces, cuando llega alguien que quiere comprar su casa, si no junta los puntos, pues se crea la familia, los invitamos a que se casen. Y entonces es muy bonito ver cómo las personas crecen dentro del fraccionamiento, crecen las familias, se hacen las familias. Entonces, nosotros estamos contentos, muy, muy contentos por eso, ¿no? Porque al llegar al fraccionamiento, algunas veces llegan porque se van a casar, están iniciando una nueva etapa de su vida. Sí, esto es hermoso, ¿no? Como momentos sensibles en la ropa a las personas. Y bueno, preguntarles cómo han vivido ustedes desde adentro, porque importante decir que convertirse en una empresa socialmente responsable, pues no es nada más, ahorita lo platican de manera muy sencilla, pero cada una de las acciones, el hacerlas reales, el documentarlas, el vivirlas, el pasarlo con el otro de, oye, mi empresa se suma, yo soy parte orgullosa, ¿cómo ha sido para ustedes? Pues sí ha sido algo como, bueno, aparte de que un poquito de miedo por la cuestión de que te comparas, ¿no?, con también las empresas grandes, pero pues hay un solo fin, ¿no? El fin es ser el meramente ya corresponsable con toda la cuestión esta social y también pues es un reto, ¿no? O sea, sí, la cuestión es ahorita como algo nuevo, es un orgullo, pero también es un reto más. De hecho, pues nosotros en cuanto a la calidad también estamos certificados bajo la norma ISO 9001. Y ahorita precisamente estamos en el proceso de la recertificación y toda esa parte también es una cuestión que nos ha ayudado también en parte a que también regularice las acciones que seguimos haciendo, ¿no?, para seguir brindando la confianza y la calidad del producto. Eso es importante, ¿no? Las certificaciones, que hay que estar avalando el nombre constantemente, porque el cliente, pues es complicado. El cliente, yo te preguntaría a ti, porque antes comprabas el producto y ya no te importaba nada. Ahora sí, como cliente, uno consulta de dónde vienen las materias primas, qué calidad de vida se le da al empleado. Bueno, ¿qué es lo que les cuestionan los clientes? Pues todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero creo que todo está muy claro. Tenemos nuestra página de internet, que es www.casasamp.com, en donde pueden encontrar toda la información. Nuestras redes sociales, constantemente estamos subiendo información de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para que el cliente esté enterado, que todo es muy, muy claro. Y hablaban acerca de un poco estas casas como un poco esquema de construcción antiguo, y yo les pregunto, no sé si los beneficios es que te genera tal vez un poco de nostalgia al recordar cómo eran las casas, ¿cómo es esto? Bueno, pues como comentábamos, es construcción tradicional, con ladrillo rojo, cimentación, y pues son casas que sabes que van a durarte toda tu vida, que siempre vas a estar ahí, son casas con mucha plusvalía, y realmente son casas en las que vas a ver a tus nietos, a tus hijos, y vas a estar pues todo el tiempo ahí, entonces es garantía de calidad. Es importante la durabilidad como tal, el permanecer a través del tiempo, y preguntarles los retos que enfrentan siendo una empresa socialmente responsable ahora. Sí, pues principalmente es acoplar las actividades normales de la empresa encaminadas a los objetivos de responsabilidad social, tanto en calidad de vida como preservación del medio ambiente, vinculación con la comunidad y la cuestión también esta de ser socialmente responsable. Sí, ahorita el reto ya es más, pero pues bueno, estamos comprometidos todos y yo espero que sigamos nosotros aportando más bien beneficios a las comunidades y también a nuestros colaboradores, y porque se sientan orgullosos ya sea de comprar una vivienda en Constructora MP o de ser partícipe de Casas MP. Que eso es importante, el buscar una oportunidad dentro de esta empresa, Liliana. Bueno, pues yo estoy muy contenta, tengo poco tiempo, pero realmente pues es una empresa que te brinda la confianza de estar ahí, te sientes bien, te sientes en familia, te sientes contento. Y pues yo me encuentro muy contenta. Es una empresa muy segura, muy confiable. Tienes mucho apoyo por todas partes, ¿no? Por todo lo que necesites, tienes el apoyo constantemente. Eso es muy importante, el sentirse empático, contento. Y bueno, ¿algún mensaje que nos quieran regalar? Sus retos personales, ¿qué sigue? Pues ahorita es seguir como te comentaba, aportando, participar en lo que es el desarrollo de tanto de Puebla como de México, y pues seguir nosotros llevando desarrollo y también satisfacción a las familias, ¿no? Y también en esta parte es se ofrece también el servicio de asesoría integral, o sea, también a los
que quieren comprar una casa, se les asesora no tanto por querer prenderles un producto de financiamiento, sino el financiamiento que más se les acople a sus necesidades, tanto de cómo queda la mensualidad, la tasa de interés. En esa parte hay un equipo muy profesional que ayuda a la gente a encaminarlos a qué producto, porque pues van a elegir, porque pues no es una deuda de 3 años, ¿no? A veces es una deuda de 25, 15, hasta 30 años. Entonces, pues en esa parte sí les comunicamos que pues se pueden acercar con nosotros, les asesoramos en la obtención de su crédito para comprar una vivienda y también en la parte que van a vivir en un conjunto que va a cumplir con las características de las normas oficiales y que es un conjunto sustentable también. Eso es importantísimo. Pues bueno, felicitarles muchísimo a Casa CMP por esta gran labor, esta gran trascendencia y el cambio que han hecho. Pues bueno, nosotros los invitamos a compartir esta historia de éxito de una empresa poblana, orgullosamente con más de 16 años de trayectoria, ya estaríamos hablando, y pues definitivamente el que usted sepa que como empresario es importante darse la oportunidad de hacer bien las cosas, de integrarse con el medio ambiente, de ayudar a sus colaboradores, de dignificar la calidad de vida y por supuesto la responsabilidad social es una opción de ser rentable, de hacer la diferencia. Regresamos brevemente de corte comercial. We'll be right back.